vamos a preparar algo de esa comida internacional. Vámonos con un clásico. Prepararemos una ensalada César. Papel y lápiz a la receta. Ingredientes para preparar ensalada César con pollo. Una lechuga romana preparada y troceada. Una pechuga de pollo marinada con sal, pimienta, mostaza y limón. Un pocillo de mayonesa. 5 filetes de anchoas. Una cucharada de vinagre. Un diente de ajo machacado. Media cucharada de mostaza Dijon. 6 tajadas de pan. Un pocillo de queso parmesano. Y como siempre, sal y pimienta al gusto. Hoy les tengo un remedio excelente para aquellas personas que sufren de verrugas. Van a tomar un trocito del ajo, se lo van a colocar en la verruga, lo van a cubrir con esparadrapo. Deben tener cuidado en no colocarlo sobre la piel sana, ya que el ácido que contiene el ajo les puede quemar la piel. Lo van a dejar unas horas y al cabo de algunos días ustedes van a ver cómo se empieza a secar y luego se les va a caer esa verruga. Entonces no solo nos sirve para cocinar, sino que también nos sirve para usos medicinales nuestro ajo. Dentro de la gran variedad de lechugas que nos ofrece nuestra naturaleza, entonces tenemos en este lado lechuga crespa, lechuga morada y por este otro lado tenemos esta lechuga romana. ¿Cuándo escoger lechuga romana? La lechuga romana tiene unas hojas totalmente firmes, es un color verde más intenso, lo que nos garantiza en un momento de una ensalada que nos aguanta aderezos pesados. Entonces esta es la lechuga romana. Morena como son todas las de mi tierra. Y su cintura semeja a los rebos. Bueno, mayonesa, esa salsa emulsionada, que sé que muchos les encanta, muchos de ustedes les gusta. Quiero contarles algo acerca de su elaboración. Esta salsa se emulsiona a partir de yema de huevo y aceite. Por eso debemos consumirla con moderación. Muchas gracias por atender esta cita de la televisión pública, de instituciones también públicas como el SENA, que se unen a proyectos como estos maravillosos, que nos permiten compartir con ustedes todos los días recetas de cocina, además propuestas por el chef Danilo Bernal. Muy buenos días. Muy buenos días, Jenny. Buenos días para todos ustedes, nuestros queridos fieles televidentes que siempre nos ven a esta hora de la mañana. Para nosotros no es solamente una cita, es un placer, es un honor estar con todos ustedes compartiendo algo de la gastronomía nacional y también internacional, muy al estilo del programa de nuestro magazine de Buen Gusto. Mire, hoy tenemos saludos para quienes nos reportan sintonía no solamente desde esta región del interior del país, sino también incluso nos han escrito para contarnos que nos ven desde Guatemala, desde Costa Rica también, y también nos están viendo desde Chile, donde nos cuentan además que nos ven por la señal de DirecTV. No sé si de pronto, yo no tengo DirecTV, entonces aparece en el 143... y seguramente aparecerás en todos los directivos de todo el mundo, ¿no? Así funciona realmente, me imagino, el sistema. Así que un saludo para ustedes, colombianos, otros que no son colombianos y que nos preguntan, por ejemplo, qué es un plátano maduro. Así que un saludo para ustedes. Estaremos también pensando, por supuesto, en esas explicaciones que claro para que nosotros sí, como colombianos son un poco obvias, pero para quienes nos ven y son de otras nacionalidades, pues es necesario también contarles, explicarles pues de qué se trata. Claro, hoy nos vamos claro con una preparación, chef, que habíamos estado esperando durante algún tiempo, una preparación además muy clásica de la cocina francesa. Ustedes seguramente la pueden referenciar porque está conectada, chef, pues con algunas recetas, con, o estoy equivocado, eso es para esta semana, ¿sí? Sí, para ¿qué? Esta semana vamos a preparar esas recetas que nos han pedido todo el tiempo los nuestros queridos televidentes. Entonces, ¿qué vamos a preparar hoy? Hoy vamos a preparar un clásico internacional que sé que a muchos de ustedes les gusta, sí, y vamos también a hablar algo de esa historia. Ah, no, es el ratatouille. Yo pensé que era el ratatouille. No. No, entonces pero pues lo vamos a empezar, bueno, la verdad. Esta semana lo prepararemos, pues vamos a preparar. Pero usted había prometido que era el ratatouille. Sí, yo prometí ¿sí? el ratatouille. ¿Esta semana? Y lo vamos a preparar. Realmente que sí. Entonces la culpa es suya.
Me declaro inocente de cualquier cosa por anticipado. Hoy vamos a preparar para ustedes una ensalada César, también un clásico de esa cocina internacional, una ensalada además que tiene un ingrediente adicional importante, que son las anchoas, el filete de anchoas, y vamos además a prepararla con ustedes para que ustedes descubran además esta receta que muchas veces la compramos a unos costos bastante elevados. Y aquí vamos a descubrir que es bastante sencillo, ¿no? Es muy fácil, es muy sencillo. Utilizamos, bueno, hemos tratado de mostrarles a ustedes a través de nuestro programa diferentes tipos de lechuga. Para esta en especial utilizamos esta lechuga de hoja grande, hoja amplia. Es una lechuga romana. El sabor también es un poco más fuerte, es un poco más marcado, característico. Y el color también intenso, como ustedes lo pueden observar en sus pantallas, es un color un poco más intenso. Entonces vamos a prepararla con esa lechuga romana. ¿Qué vamos a hacer con esa lechuga? Vamos a empezar ese proceso de alistamiento. Jenny, vamos a invitar a nuestros aprendices porque pero necesito claro que sí. Me empiecen a colaborar con algunas cosas. No, para que aquí vamos a preparar un ratatouille y no me tiro una ensalada, César. Alejandra, buenos días, ¿qué tal con bien, la ensalada? Bien, ¿sí? Me encanta. Sí. ¿Le gusta? Sí, me encanta. Esa ensalada además, de alguna manera, ¿usted prepara ensaladas todo el tiempo, sí o no? Sí. Sí, de hecho, mi mamá le encantan las ensaladas, entonces le intento preparar. Y a mi papá también. Ah, muy bien, además son completamente saludables. Edwin, buenos días. Días. ¿Cómo estás? Nos contaron además una buena noticia para Edwin y su fundación, que le hacemos ahí todo el tiempo el seguimiento, porque estuvieron de un canal internacional, ¿no? De Discovery Kids, por allá, haciéndole una nota, además conociendo esa propuesta tan bonita que usted tiene en Ciudad Bolívar. Claro, no, igual como tal, fue un arreglo que hicieron a la biblioteca, sí. Nos acompañaron ese día, pero fue algo muy especial de parte del canal Discovery. Como tal, fue la cadena Discovery. Ah, bueno, pero estuvieron allí, sí, ¿no? Eso es lo importante. Claro. Qué champú, ¿no? Además. Sí, es una oportunidad grande para la fundación. Claro, muchas gracias, muchachos, por estar acá con nosotros. Y nosotros con esta ensalada, César, chef, la primera pregunta que tengo para usted con respecto a esta lechuga romana, es, ¿no lleva lechuga rúgula o explícanos por favor a qué nos referimos con bueno, esa rúgula? Bueno, la rúgula también es otra variedad de lechuga. La lechuga con que se utiliza, es más, en nuestro medio y bueno, en algunas partes me la han servido con lechuga batavia normal. Utilizar o no el tipo de lechuga. Hoy queremos utilizarlo casi como se preparó, al menos en cuanto a la lechuga, con la lechuga romana, que es una de esas características. ¿Por qué? Porque vamos a seguir hablando en el programa de esta ensalada. Sí. Me paso por acá. Y realmente lo que conseguimos hoy comercialmente es algo muy diferente a lo que es una ensalada César como tal. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a alistar esta lechuga. Cuando ustedes trabajen con lechuga, cuando ustedes van a hacer un alistamiento de la lechuga para cualquier tipo de ensalada, entonces el secreto radica en que nuestra lechuga siempre esté totalmente crujiente. Para lograr que nuestra lechuga quede crujiente, entonces vamos a tener suficiente agua y vamos a empezar a trocear esta lechuga. Vamos a trocearla inicialmente gruesa. Desprendemos estas pequeñas partes de corazón y vamos a hacer unos trozos de lechuga bastante gruesos. Cuando ustedes trabajen con lechuga, cuando tengan cualquier tipo de lechuga, todos estos vegetales con hojas, tengan el cuidado de abrirlos muy bien, uno a uno. ¿Por qué? Muchas veces, ya en el resultado final, casi que en la mesa, nos encontramos con que la lechuga tiene un poco de larvitas, tiene algo de las famosas babositas, que son pues como muy particulares y esta es parte de su tan alimentación cariñosa. Favorita. Esas babositas. Que nos van a dañar la preparación. Lo que está haciendo es troceando la lechuga, porque es una forma, además de hacerlo correctamente, porque si lo hacemos con cuchillo, ¿se marchita? Bueno, vamos a hablar acerca de más ese mito que existe. Bueno, sí hay que tener cuidados cuando trabajamos una lechuga con el cuchillo. Cuando trabajamos una lechuga con el cuchillo, pues lo que queremos es, uno, una hoja de acero inoxidable y que tenga muy, muy, muy buen filo. Si tiene muy buen filo, entonces fácilmente vamos a obtener un buen corte. Lo que sucede es que si no tenemos un cuchillo con muy buen corte, entonces vamos a maltratar la lechuga, Jenny, y entonces por eso es que muchas veces se amarga y tenemos ese mito, la lechuga no se puede cortar con cuchillo porque sí. Se amarga, pero es más por eso, es o más por marchita. O se marchita, se baja. Igual, todas estas lechugas, todo este tipo, cuando hacemos una ensalada con lechugas, entonces tenemos cuidado en mantener
la crocancia de nuestra lechuga. ¿Qué estamos haciendo en el día de hoy? Acá en esta parte tengo simplemente un poco de agua. Sí. A esa agua voy a colocarle hielo. Después, cuando lo vamos a trabajar, el secreto radica en colocarle, en escurrirla muy bien, escurrir toda esa humedad. Por eso también es que las ensaladas con lechuga se nos bajan tanto. Por el exceso de humedad. ¿Me regalan hielo, por favor? ¿Y cómo escurrimos toda esa humedad? ¿Las ponemos así, las dejamos secar o las cogemos de repente con papel y las empezamos a secar una por una? Bueno, ahí en el mercado hay cosas que vemos, de pronto los que tengan la facilidad, hay personas que se vuelven, digámoslo, fanáticas o les gusta tener muy buenos elementos en su casa. Hay escurridores de vegetales, hay centrifugadores para este tipo de lechugas, es simplemente hay unos manuales. Es someterlo a rotación y elimina fácilmente toda la humedad y nos va a quedar totalmente crujiente. Entonces, esta lechuga vamos a someterla a agua con hielo. No la puedo someter solamente a hielo porque se va a quemar. Lo que quiero, el efecto que quiero lograr es que por bajo de temperatura quede totalmente crujiente. Para mantener esa crocancia en la lechuga, entonces al final lo va a escurrir muy bien. Voy a utilizar dos escurridores y la vamos a eliminar toda la gran cantidad de humedad que tenga. Muy bien. Y bueno, el pollo que hace su aparición, ¿no? Bueno, en nuestra preparación ustedes se van a encontrar con ensalada César con pollo. ¿Por qué lo queremos hacer así? Vamos a hablarles al respecto. Y es que hay otras posibilidades, mientras que busco acá algo de la historia para que la compartamos. Bueno, listo. Entonces, la ensalada César como tal, vamos a hablar algo acerca de esa historia. Hay varias, digámoslo, como en todas, siempre hay algunas versiones acerca de cuál es la original. Pero pues vamos a hablar de la versión, digámoslo, como la más acertada. Hablamos entonces de más o menos hacia los años 1920 en México, más hacia el lado de Tijuana, un restaurante, César Plaza, que se llamó César Plaza, era de un hermano, de un señor Cardini, de un señor Alex Cardini y César Cardini. Ellos eran dos hermanos cocineros como tal, los que prepararon por primera vez esta ensalada. Esta ensalada, cuando se preparó, pues no llevó en ningún momento, llevó ni las anchoas. ¿Y qué origen tenían ellos? Italianos. Italianos radicados en México, y se dice pues que fue una forma fácil de hacer una ensalada simplemente con lo que tenían. Tenían unas lechugas, tenían un pan y lo aderezaron con simplemente fue en las primeras, se dice que fue solamente un poco de aceite de oliva aderezado con un poco de ajo. Hoy en día ya tenemos el aderezo César. Más adelante, hacia 1950, César Cardini, digámoslo, la patentó. Entonces, en base a la que él prepara, es que se empezaron a preparar. Pero yo le iba a decir, ¿y tenían por casualidad un filete de anchoas? Porque, no. ¿Cuántos tenemos por casualidad en nuestra nevera un filete de anchoas? No, en su origen, y es más, y no tenía pollo tampoco. Era solamente las lechugas con los crutones, que ya vamos a hablar de los crutones y cómo elaboramos esos crutones. Ha tenido variaciones, ¿cierto? De 1950 hacia acá encontramos las anchoas. Muchos de ustedes sé que en una carta la encuentran, ensalada César, inmediatamente se les van a servir con pollo, por lo general son productos a la plancha. También la van a encontrar con tocineta. Entonces, la preparamos con variedad de carnes. Hoy en día, también van a encontrar con que los filetes de anchoa se encuentran dentro de las lechugas. A mí personalmente preparo el aderezo César porque pues eso es el que le otorga esa característica, sí, a la ensalada. Lo preparo y macero las anchoas dentro del aderezo, pero no las coloco en filete afuera porque son bastante concentradas en sabor y vienen pues tiene un proceso de conservación en salmuera, la que les otorga todo ese alto porcentaje de sodio. Entonces no me gusta colocárselas ahí. Muy bien, ¿escalopines? Vamos a dejarla simplemente así, vamos a trabajarla. Porque a veces lo ponen en la mesa con la ensalada, el filete así grande, ¿no? Sí, esas variaciones. Entonces podemos encontrarla en un filete tal cual está en esta presentación, a un lado, en la parte de arriba, o lo encontramos en bastones. Hoy vamos a hacer unos muy buenos bastones, pero previo a eso, entonces los vamos a asar, vamos a pegarles, ligeramente asarlos. Muy bien, nos vamos entonces, chef. Antes nos vamos con la marinada que usted le va a poner al pollo, ¿verdad? A la pechuga de pollo. Sí, vamos a marinar, en este caso vamos a marinar simplemente con un poco de sal, un poco de pimienta y un toque de mostaza. Eso es todo lo que vamos a hacer. Muy bien, así que nosotros hacemos nuestro primer corte, ya regresamos con ustedes para seguir compartiendo esta deliciosa receta que ustedes también nos habían solicitado.
a través de nuestro correo electrónico. Esta es la famosa ensalada César. Ya volvemos. Hoy estamos compartiendo una receta deliciosa con ustedes, una ensalada César. Además, chef, hay que decirle que es saludable porque obviamente tiene esa componente importante de la lechuga. Pero fíjese que justamente hace algunos días leía una comparación entre las calorías, para aquellos que cuidan y que cuentan las calorías, de una ensalada César respecto a una hamburguesa. Y resulta que viene siendo incluso un poquito más... ¿Más alta? Más alta. Sí, un poquito más alta por la hamburguesa, ¿no? Entonces es parte también de lo que pensamos, que si nos comemos una ensalada como esta estamos haciendo de alguna manera dieta, y no es así, ¿no? Esta ensalada es una ensalada deliciosa, pero para disfrutar fuera de ese contexto. Es lo mismo, bueno... Vamos a hablar también, aprovechar y hablemos de esa hamburguesa, ¿cierto? La hamburguesa, si observamos lo básico de una hamburguesa, tenemos proteína, tenemos un regulador, que son el tomate, la lechuga, lo que utilizamos, y tenemos el formador, lógicamente, que es la carne, de pronto un trozo de queso. ¿Qué pasa con la hamburguesa? Entonces ya empezamos a agregar, entonces agregamos salsas y acompañamos con papas fritas, y es donde sube todo ese valor calórico que posee una hamburguesa como tal. Bueno, vamos entonces a elaborar nuestros crutones. Para elaborar mis crutones, entonces tengo dos trozos de ajo que vamos a imprimirle ese sabor al ajo también a nuestros crutones. Digámoslo también, Jenny, ese es otro de esos, digámoslo, característica de esa ensalada, ¿no? César, es precisamente esa parte, ese sabor. Esa es esa parte de ajo. Entonces, que en las bolsas también ya encontramos incluso con el nombre crotons ya listos, ¿no? O sea, ya listos, sí, para ya agregar a las ensaladas. La forma de prepararlos, entonces, ustedes pueden simplemente colocarlos asarlos, o pueden también freírlos. Lógicamente, cuando solamente los freímos, entonces van a quedar con mayor cantidad de grasa. Vamos a lograr penetrar ese sabor a ajo. Entonces, en esa mantequilla que yo estoy colocando acá, estoy dejando todo ese sabor a ajo. Pero usted no lo machacó, ¿no? Previamente no tiene ningún proceso de macerado. Lo estoy dejando para que simplemente impregne de sabor. Me regalan una lata para horno, por favor. Y vamos a empezar entonces a cortar nuestros crutones. Antes, por favor, recuérdenos qué tipo de marinada tenemos allí en la pechuga de pollo. Bueno, nuestro pollo, lo que utilizamos para marinarlo fue un poco de sal, un poco de pimienta, un poco de mostaza. Utilizamos esta mostaza de Dijon, que tiene una concentración y un sabor un poco diferente a la que... Si no hay de la otra mostaza. Podemos utilizar la otra mostaza sin ningún inconveniente. Entonces vamos a cortar nuestros crutones. Y un poquito de aceite vegetal, pues. Y siempre en las marinadas... Siempre les recomiendo, a excepción de la marinada que utilizamos para pescados, utilizamos siempre un poco de aceite para evitar que la pieza se nos deshidrate mientras que está en ese proceso de marinado. Entonces vamos, con esto es suficiente. Estos trozos, hemos cortado unos trozos de pan, ya nuestra mantequilla se ha fundido en este momento y vamos a colocarlos para que se impregnen de esa mantequilla. Luego, señor, de que se impregna de esta mantequilla, sí, con el aroma del ajo, porque realmente eso es lo que hace la diferencia en un crutón, y que no se trata solamente de freír unos trozos de pan, se trata también, hay quienes también se pueden preparar las finas hierbas. Entonces, a estos trozos de mantequilla agregamos finas hierbas muy, muy molidas, y van a quedar entonces presentes dentro de nuestro crutón también. Muy bien. Okay. Recordemos también que tenemos redes sociales a través de las cuales ustedes pueden comunicarse con nosotros. En Facebook nos encuentran como De Buen Gusto Magazine Culinario, y también vía Twitter nos pueden escribir todos los días. Además, les estamos reportando qué está pasando con el programa en @debuengusto2013. Si de pronto usted también quiere pedirnos una receta, como muchos lo hicieron para solicitarnos esta ensalada César, pues nos puede escribir a nuestro correo electrónico debuengusto@canalcapital.gov.co. Y recuerden también que las recetas están todas, desde la primera a esta tercera temporada, pues disponibles en la página web del Canal Capital, www.canalcapital.gov.co, para que ustedes además pues allí descarguen la receta, las pueden imprimir y las pueden compartir. Nosotros mientras tanto vamos ahí poco a poco con nuestros crutones, ¿no? Entonces en ese momento, ya nomás, ay, esta no era,
Lo que sí hay que decirlo, chef, es que definitivamente si compramos los crotones ya en la bolsa sale un poco más costoso, evidentemente, a lo que pues resulta de esta manera, ¿no? Y la facilidad o lo que ganamos al hacerlos, hacerlo nosotros mismos, es que vamos a colocarle el sabor, vamos a colocarle ese sabor que nosotros queramos. Miren la cantidad de mantequilla, ya se absorbió, era muy poquita, ya más o menos unos, para esa cantidad, unos 10 gramos de mantequilla, ya se absorbió, ya está impregnada. Primero lo colocamos, apenas se fundió, colocamos los ajos, entonces ese sabor de los ajos pasó a la mantequilla. Ahora la mantequilla en este momento impregnó nuestros crutones. En este punto entonces vamos con a colocarlos sobre una lata y vamos a llevarlos al horno. Si ustedes quieren hacer este proceso tal cual lo hice yo en este momento, pues utilizan un poco menos de grasa y mucho menos temperatura. Lo que sucede es que cuando lo hacemos así, pues no tienden a quedar tan crujientes. Vamos a llevarlos a horno, vamos a llevarlos a un horno caliente. Es un horno, sí, que yo tengo en 400 grados, pero, venga, unos chef, cuantos para minutos. Para que no nos perdamos tampoco y los televidentes tengan la información clara. Usted nos está queriendo decir que si no tenemos horno convencional y simplemente lo vamos a poner sobre la sartén, entonces no le debemos agregar tanta mantequilla. Sí, un poco menos y más temperatura. Si colocamos, si los dejamos todo el tiempo acá, pues vamos a seguir absorbiendo grasa. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que se nos baje un poquito el tamaño y la crocancia no va a ser la misma que si tenemos calor envolvente, efecto que logramos cuando horno, ¿no?, tenemos un horno. Muy entonces bien. Vamos a pedir el favor a Edwin que lo llevemos simplemente al horno. Vamos a llevarlo unos 5 minutos, Edwin, a esa temperatura alta. Se van a tostar, se van a dorar, queremos que se doren ligeramente y van a estar listos. Vámonos entonces a ver los postres y los dulces que tenemos para esta semana, porque en esta ocasión vamos a compartir con ustedes una receta deliciosa, un crepe de fresas. Ah, qué bueno. Fácil, además sencillo, por supuesto, para que también ustedes lo preparen y nos cuenten además cómo les va con estas propuestas de nuestras secciones de Buen Gusto. Así que aquí están nuestros postres y dulces. Muy buenos días, bienvenidos a su sección Postres y Dulces. Hoy vamos a elaborar crepes, pero vamos a hacer dos rellenos, un relleno de fruta y un relleno de crepes, o podemos mezclarlos como quieran. Vamos a ver la técnica básica de hacer crepes y cómo pueden rellenarlos de lo que ustedes quieran. Los ingredientes son los siguientes: leche, harina, huevos enteros, algo de grasa, puede ser aceite o mantequilla fundida. Hoy vamos a usar arequipe, fresa, mantequilla, azúcar y una pizca de sal para potenciar el sabor. Colocamos nuestra harina previamente tamizada, vamos a agregar dos huevos para esta cantidad y vamos a empezar a agregar una pizca de sal y azúcar, en este caso porque van a ser crepes de dulce. Y vamos a empezar a agregar la leche poco a poco. Entonces mezclamos bien, debemos dejar que no nos quede ningún grumo, esto lo pueden hacer en la licuadora también, es mucho más rápido. Vamos a agregar luego el aceite, que puede ser aceite o mantequilla fundida, va a permitir que no se nos pegue. Vamos a tamizarla para evitar cascaritas, chalazas del huevo. Esta mezcla un poco más densa, con un poco más de huevo, con polvo de hornear, es la misma masa de los pancakes, solamente cambia la formulación. Vierten un poquito de mezcla en el centro y luego lo mezclan, le dan el movimiento para que ella se esparza por todo el sartén. Vamos a ponerle fresas, entonces vamos a colocar un poquito de azúcar, mantequilla y nuestras fresas. En este caso vamos a agregarle triple sec. Agregamos crema de leche para hacer nuestra salsa de acompañamiento. Tenemos nuestras tortillas que son flexibles, no se nos quiebran. Vamos a agregarles arequipe en el centro. Cerramos como un sobrecito y podemos dejarla, si queremos, conservando dentro de la salsa unos minuticos. Y vamos a colocar una porción. Vamos a agregarle porción de fresas junto con la crema para bañarlo. Espero que les haya gustado. Acá ya tenemos nuestro crepe relleno de arequipe y salsa de fresas. Recuerden que pueden colocar cualquier relleno, lo que ustedes quieran.
Espero que lo practiquen y nos vemos en el siguiente programa. Hoy estamos compartiendo con ustedes una ensalada César. Tenemos además los crutones chef en el horno y la marinada de nuestra pechuga de pollo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a asar nuestra pechuga de pollo. La vamos a asar desde ahora para que baje su temperatura, para no esté tan alta la temperatura en el momento de servirla. Si tengo la ensalada, si tengo la pechuga de pollo muy alta en el momento de servir nuestra ensalada, entonces el calor va a terminar por fundir nuestro aderezo. O sea que tiene que ser una temperatura media, más o menos, ¿no? Tampoco fría, incomible, pero sí una temperatura media para poder lograr nuestro asado. Pero hay ensaladas, César, que a veces la sirven con la pechuga empanada, ¿no? Sí, hay muchas variaciones, pero entonces miremos lo que estamos hablando precisamente de la carga calórica que tiene nuestra ensalada. Sí. Si tenemos una ensalada ya empanada, sumémosle que ha sido el proceso del huevo más el proceso de freído, entonces seguimos agregando y agregando y terminamos porque nuestro producto, queriendo ser un producto muy ligero, se va a convertir en un producto bastante... Que ahí estaba la comparación. Ahí estaba esa comparación precisamente. Vamos a dejarla en ese proceso y vamos a empezar entonces a elaborar ese aderezo César, que como les hablaba, el señor Cardini, digámoslo, lo patentó, se lo atribuyó hacia los años 50, sin decirles que tampoco llevaba en ese momento, las primeras que se prepararon, nunca llevaron las famosas anchoas, que hoy en día, digámoslo así, es una de las características que debe tener una ensalada César en ese momento, Jenny, es precisamente ese sabor de las anchoas. Bueno. Que es lo característico también de esa receta, ¿no? Es correcto. Vamos con un poco de sal y vamos a empezar a hacer ese proceso de macerado. ¿Qué le puso usted allí? ¿Los ajos? Ajo y sal. Solamente un poco de ajo y un poco de sal. Vamos a seguir. Dejémosle que se esté asando. Modificamos temperatura. Empezamos, como siempre, alta y vamos a bajar un poco. Vamos a dejarlo un poco para que se cueza bien. Cuando ya haya formado bordes muy blancos, entonces va a ser el momento preciso para darle la vuelta. Ya están pitando nuestros crutones. Vamos a mirar. ¿Cómo hacemos para que siempre van a quedar tostados hasta el momento en el que usted lo va a servir, chef? ¿O puede que pierdan la crocancia al paso de los minutos? ¿Perdón? ¿Puede que pierda la crocancia de repente al paso de los minutos hasta que vamos a servir la receta? Sí. Entonces la idea es sacarlos y dejarlos al aire libre, no dejarlos concentrados ni tapados porque van a perder esa crujencia. Bueno. Bueno, vamos a darles vuelta. Muy bien. Y mientras tanto, va ahí la lechuga, ¿no? Y vamos a mirar. Vamos a pedirle el favor a Alejandra entonces por este lado. Vamos a mostrárselos por acá. Entonces, la lechuga en este punto, entonces, se empieza un poco, se torna crujiente. Uh-huh. Vamos a ver, bueno, no alcanzan, pero ya se empieza a partir fácilmente, o sea, está totalmente crocante. Voy a pedirle el favor a Alejandra, por este lado, dos escurridores, y la vamos a, no solamente a colocar las escurridores, sino a hacer un proceso un poco de golpeado para desprender toda esa humedad. Que la que no necesitamos. Si no tenemos, por ejemplo, estas máquinas, que además ni siquiera sabíamos seguramente que existían para poder secar los vegetales, ¿qué hacemos con los vegetales? ¿Las ponemos así en una bandeja para que se puedan secar? En la casa. ¿Sí? En la casa, la fácil, dos coladores. Con dos coladores del normal que ustedes utilizan para el jugo, entonces simplemente dentro de los dos coladores... Ponemos la lechuga. La sacudimos con cuidado para que elimine y elimine toda esa cantidad de humedad. Qué buen consejo. Nos vamos entonces a un nuevo corte y ya regresamos con ustedes a De Buen Gusto. Mientras tanto, ustedes se sirven un cafecito, además conocen la programación del Canal Capital y volvemos con esta deliciosa ensalada. Bueno, estamos en De Buen Gusto a través del Canal Capital, un convenio entre el Canal Público de la Ciudad de Bogotá y el SENA que nos permite compartir con ustedes pues recetas como esta. La ensalada César con pollo o ensalada César, que ya además le vamos a preguntar al chef si se puede hacer. Gracias, ahí está el consejo. Ah, bueno, entonces aquí tenemos
No sé si alcanzan a ver cómo caen, y caen goticas de agua. Entonces, lo hacemos unos movimientos no bruscos. Sí. Y lo que queremos es eliminar gran cantidad o casi que toda esa humedad para mantener toda esa crocancia que nos ganamos en ese proceso. Vamos a darle el favor a Alejandra que continúe terminando por escurrir, aunque ya podemos, ya les podemos mostrar. Sí. Miren que sigue crujiente y ya hemos eliminado mucho de esa humedad. Lo hacemos despacio para no maltratar la lechuga. Muy despacio. Sí, de pronto queremos agregar otro tipo de lechuga, ¿también se puede? Sí, ¿sí? Pues, estábamos hablando. Hoy queremos hacerlo casi con una de las lechugas con que se preparó inicialmente. Pero, como les contaba, también lo de, en algunas partes me lo he comido también incluso con lechuga batavia, sí. Siendo esta la mejor. Además, el color y el sabor de esta lechuga tiene su, digámoslo, su aporte característico. Muy Estoy bien. En este momento, entonces, con un diente de ajo, haciendo ese proceso de macerado. Ahora, entonces, en este pues, punto... Espere, con calma, porque es que las anchoas, todos no tenemos una latica de esas en nuestra casa, che. Ahora, muéstrela, entonces, por favor, muéstrela. Bueno, entonces, las anchoas... Sí. Sabemos también que, sobre todo en nuestros litorales, comercializamos un pescado que nosotros llamamos anchoa olebranchi, que es un pescado grande, de tamaño, un pescado platero normal, que tiene características también. Algún día les quiero contar anécdotas con el lebranche o la famosa anchoa, el nombre con que se conoce en algunas partes de nuestro litoral. Este filete de anchoa es una anchoa, digámoslo, cuando la anchoa se encuentra en sus primeras etapas de vida. Es un bebé. Es un, digámoslo que sí, es un pez pequeño. Vamos a terminar de retirar la tapa. Pero, chef, ¿este es el mismo pescado que después se convierte en un pez grande, sí? Bueno, el que conocemos acá nosotros, que le decimos anchoa, es un nombre que le tomamos, pero ese pescado también llega a una etapa adulta, siendo mejor su sabor en esta etapa. ¿Y dónde compramos entonces, por ejemplo, estas anchoas? ¿Hasta qué tamaño llegan a crecer? Bueno, ellas crecen mucho, siempre se toman hasta máximo 12 centímetros, más o menos del tamaño de esos dedinos, porque ya se llaman dedinos, por lo general entonces trabajamos es con dedinos. ¿Y qué tipo de pez es? ¿Dentro de qué clasificación está? Realmente es la anchoa, o sea, ese es el nombre que recibe el pescado. Lo que yo quería contarles, sí, es que nosotros en Colombia tenemos un lebranche al que llamamos anchoa también, uh-huh, diferente a este. Estos por lo general, estos los se consiguen hacia las costas del Mediterráneo, se consigue sobre todo España, son comercializados, Nueva Zelanda también son comercializadores de este tipo de... ¿Y este es el filete del pez este pequeñito? Este es el filete de la anchoa. ¿Y tiene espina dorsal? Sí, claro, él es un pez común y corriente, solo que esto... Usted me hace sentir en serio, nunca he visto un anchoa, pero nunca he visto un anchoa. No, no, sí, pero es el filetico. Miren aquí, por ejemplo, vamos a mostrarles entonces, Jenny, con ese. Miren acá, esta parte, aquí tenemos la seña, la marca de precisamente de esa espina dorsal. El proceso de fileteado es ese proceso de fileteado. Yo se lo pregunto porque es que a veces tenemos esa idea en la cabeza que de pronto puede ser como una especie de molusco, que no tenga esa forma de pez. O sea, este tiene cabeza, cola y escamas. Es un pececito. ¿Y dónde se encuentra? ¿En qué tipo de...? Bueno, entonces, este pescado, sobre todo, los neozelandeses son comercializadores y también en España son comercializadores de este tipo de pescados, de este tipo de anchoas. Estos pescados, digámoslo, son de aguas intermedias. Bueno. ¿Se puede comer así crudo? Se puede. Vamos a... hay que preparar el paladar para determinados sabores, Jen. Este sabor... ¿Como la sardina? Es un sabor... No se nos olvide por este lado nuestro... El señor Cuesta tiene las mismas inquietudes que yo, pero él me está diciendo que por favor las transmita, ¿no? Vamos a darle... ¿No? Nuestro camarógrafo siempre es amante degustador y también nuestra estimada. Regálenme pan, por favor. Regálenme dos trozos de pan. Pescado a las 9 y... Vemos cómo va eso, mi estimado. 20 de la mañana, 9 y media. Bastante... Listo. Muy válidas. Bueno. Regáleme dos trozos de pan, Alejandra, para que ellos les gusten la anchoa. Es un sabor bastante marcado, fuerte. Quiero contarles esta anchoa a los amantes del whisky. Sí. A los que les gusta el whisky, este mismo filetico trabajado simplemente con un poco de hojaldre es un gran snack para acompañar el whisky. El filete de anchoas hojaldradas
No sé si algunas se encontraron con las, pues se han encontrado con las famosas anchoas hojaldradas. Es esta misma en un hojaldre y asadas al horno. Estos sabores salados, estos sabores un poco grasos, cuando estamos trabajando, cuando estamos probando, estamos tomando whisky, entonces... Trabajando. No sé qué dijo, trabajando. El pan, Alejandra. O tomando whisky, por ejemplo. O tomando whisky. No me van a malinterpretar. Bueno, aquí vienen, entonces vamos a... Venga, señor juez. A darle, a degustar. Venga, que aquí él sirvió dos. Entonces vamos... Dos. Con sus filetes. Bueno, y nuestro camarógrafo, por favor, lo invitamos a que haga parte entonces del escenario. Vamos a colocarle un poco, estos son en aceite de olivas, están conservados en aceite de olivas, y los invitamos entonces a que degusten nuestra anchoa. Muy bien. Bueno, y mi camarógrafo por este lado. Bueno. Muy bien. Y degustemos. Bueno, vamos a arriesgarnos. Mi mamá dijo, pruebe, pruebe, mamita, para que usted diga así. Bueno. ¿No? Ay, de una. Vamos, señor jueza. El pan no, vamos a probar la anchoa. No, yo, a mí me gustan. A mí me gustan. A mí me encantan. Yo sí me comeré con pero mucho. Pero es bastante salado. Bastante. Bastante. Bastante, bastante. Ya entiendo lo del whisky, que no sabía nada. Me están, aquí me están reclamando el whisky. Usted sabe que no tenemos whisky. Acuérdese que yo le quedé viendo la otra vez, ¿no? Y también en esa oportunidad, nuevamente le quedo viendo el whisky, señor Cuesta. Vamos rápidamente a conocer este proceso del aderezo fundamental para esta ensalada, precisamente, chef. Recordemos, ¿qué está macerando usted, Dad? Bueno, estábamos macerando el ajo y acabamos de incorporar un filetito de anchoas. Y lo estamos macerando también. Eso era algo que les quería contar de la forma en que yo la hago. Yo aclaro eso, como yo la hago. Ustedes también se van a encontrar los filetes tal cual ustedes los degustaron. Las van a encontrar allí. Sí. A mí personalmente pero es mejor, me gusta macerado también. Para, digámoslo, en cierta medida, bajar un poquito ese sabor concentrado salino que tiene. Entonces casi que no voy a utilizar ¿cuánto masa. ¿Cuánto puede costar, por ejemplo, una latica de estas, una lata de filete de anchoas? Bueno, creo que una latica de estas está más o menos en unos 6,000, 7,000 pesos. Estoy realmente especulando algo porque no. Y si no nos comemos las otras, chef, ¿esto hay manera de guardarlo para una próxima ensalada, César? O... Bueno, si las vamos a conservar, entonces las retiramos de la lata y las conservamos muy selladas, ojalá con un vinipelo, si tienen de esas bolsitas herméticas en su propio, en su aceite. Y las podremos conservar no más de 3-4 días, no les recomiendo. Aunque tienen muy buen, digámoslo, tienen muy buena vida, una larga vida. Entonces, no tenemos bastantes inconvenientes. Si las manejamos secas, no las vamos a conservar. Si conservamos el aceite en que venía. Muy bien, le acaba usted de agregar a esta mezcla mayonesa, ¿no? Mayonesa. Puedo hacer este proceso en el que ya tenía la mayonesa como tal, o puedo arrancar a partir del ajo macerado y arrancar a hacer la mayonesa directamente, yema de huevo y aceite. Arranco con ese sabor a ajo, hago ese entre comillas, alioli, que es una de las salsas que utilizamos, y termino el proceso como una mayonesa corriente. Hoy ya tenía una mayonesa, la cual esta es una mayonesa que hemos comprado, como la que ustedes consumen en los supermercados. Lo hacemos también pues porque son de huevos pasteurizados, son mayonesas pasteurizadas. Esos son los riesgos, digámoslo, en que tenemos cuando hacemos nuestras mayonesas. Sí, a ver, sal, ajo, anchoas, mayonesa. Sal no. ¿No puso sal el ajo solamente? Sí, porque la sal, antes estamos tratando de mermar, claro, de bajar ese sabor salino. Salada, las anchoas. La anchoa. Hemos colocado un poco de mostaza. Sí. Y vamos entonces a colocar un poco de vinagre. Colocamos vinagre y yo coloco también un poco de pimienta para darle mucho más fuerza, para darle, resaltar todos los sabores de nuestro aderezo, César. Entonces, lo que estamos preparando en este momento es nuestro aderezo. Muy bien. Ahí cerramos con los ingredientes del aderezo. Sí, vamos a probarla, vamos a probar sabores, vamos a ver qué falta. Y estamos casi que listos con nuestros ingredientes.
Entonces recordemos, teníamos presente el ajo, la anchoa, mayonesa, un poco de pimienta y ajo también. Son los sabores característicos. Aquí le estoy guardando un pedacito de pan, señor Cuesta. No se preocupe, para ese aderezo. Nos vamos a un nuevo corte y ya regresamos con ustedes, además para compartir cómo está quedando el pollo, los croutons, y ya listos estamos para poder armar esta ensalada César, ¿no? Que ustedes perfecto, tanto han pedido. Cuando regresemos estaremos además compartiendo con ustedes la finalización de nuestra receta. Ya vamos. Hoy estamos preparando ensalada César. Recordemos, chef, los procedimientos que hemos realizado hoy para que no nos perdamos. Vamos a mostrarles entonces, marinamos una pechuga de pollo con sal, pimienta y un poco de mostaza, la cubrimos con aceite para evitar que se deshidrate. Sí. Los crutones de pan los elaboramos derritiendo, fundiendo esa mantequilla con ajo para que tomara ese sabor, luego los untamos y los llevamos a horno a 400 por 4 minutos. Sí. Ese es el resultado final. Jenny, le invito a que deguste un crutón ya muchas tostado. Gracias. La lechuga, entonces hicimos un proceso de alistamiento con esta lechuga. Miren ustedes, observen lo crujiente que está, todavía no se nos ha bajado, porque lo que quisimos hacer fue eliminar ese exceso de humedad. Por este lado, entonces, hicimos un aderezo. Este aderezo lo arrancamos a partir del ajo macerado, luego también maceramos filete de anchoa y luego entonces agregamos mayonesa, un poco de mostaza, un poco de limón y un poco de pimienta. No agregamos sal, puesto que ya tiene ese sabor a sal marcado. La anchoa como tal, entonces precisamente lo que queremos es disminuirlo. Es que yo quiero que escuchemos bien el sonido de lo crocante que puede resultar. Venga, señor Cuesta. Y yo, usted come y yo me hago acá. Conste que es para sabor. Sí, sabor, sí, sí, ¿no? Sí. Acérquese, tranquilo. No se escucha, caramba. A ver, vamos a probar con ese. Pruebe más. Hasta que se escuche. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bueno, ay, las cosas que no se pueden decir en este programa, Dios mío. Bendito. Pero hay que aclarar que lo que escucharon fue realmente el crutón. Sí. No. No lo que dijeron por allá. Bueno, bien. Vamos entonces. Pues acaba de mezclar la lechuga con parte del aderezo. Del aderezo, César, sí. Vamos a empezar entonces. Oh, que me fue muy regado. Vamos a empezar. Porque a veces también la lechuga la ponen sin nada del aderezo, ¿no? Si no, así simplemente. A mí me gusta que de una vez empecemos a lograr ese sabor. Y vamos inmediatamente a algo que les va a gustar mucho, que se llama el queso parmesano seco. Ay, secreto, delicioso, además combina perfecto, ¿no? Listo, vamos, seguimos buscando un poco de altura. Lo interesante del proceso cuando trabajamos la lechuga de esta forma es que, miren que podemos seguir ganando altura. No se nos ha caído ni no se nos ha bajado en ningún momento. Y seguimos colocando lechuga. Mientras que seguimos colocando la lechuga, espérense un momentico, nos vamos a ver en la nota del día que tenemos justamente las noticias de la carta, perdón, que tenemos para compartir con ustedes hoy en esta mañana. Además, hay muchas noticias extrañas que encontramos además en este gran panorama gastronómico en todo el mundo. Así que aquí están nuestras noticias a la carta. Con el propósito de apoyar a las madres lactantes que no pueden amamantar a sus hijos después de su licencia de maternidad, se instauró un sistema que permite llevar leche materna a domicilio. En el Reino Unido, día a día aumentan las donantes en hospitales que se unen a esta iniciativa. Al oeste de Inglaterra, hace menos de un año se inauguró el Banco de Leche Materna, en donde antes de suministrarla al recién nacido, le hacen pruebas que verifiquen la calidad del alimento. Por otro lado, en Indonesia, para las madres que tienen que trabajar, un motociclista recibe la leche extraída por ellas en su trabajo y la lleva a casa para el bebé.
Por supuesto, la leche debe ser suministrada en menos de una hora. Ya estamos listos, chef. ¿Usted en qué forma partió esta pechuga de pollo? Simplemente lo que hicimos, coger la pechuga y cortar unos pequeños bastones. Uh-huh. Y seguimos entonces acomodando lechugas. Estas son de estas ensaladas que hay que servir y consumir inmediatamente, ¿no? Sí, aunque ya pues lógicamente que tratamos de asegurarla con el proceso que les contamos, pero sí es bueno consumirlas rápido porque sé que por los pesos también, por el aderezo que colocamos, entonces va a terminar por bajarse levemente. Este tamaño que estamos haciendo de lechuga, vale la pena resaltar y decirles que es casi como un plato fuerte. Podríamos servir una pequeña porción y utilizar la ensalada como una entrada. Bueno. Pero esta es una muy buena propuesta para un plato fuerte. Sí, claro que sí. ¿No? Claro que sí. Podríamos. Obtenemos una comida completa. Sí. ¿A quién invitaría usted para que consumiera esta ensalada, César? ¿Esa es una ensalada para quién? De pronto para la suegra, ¿no? Y quedar bien, ¿no? Sí. Bueno, para la suegra, podría ser. Pero. ¿Qué le prepararía usted a su suegra? A mi suegra. ¿Qué le prepararía yo a mi suegra? Le prepararía algo como muy... Es una señora que comía tradicional más bien. Entonces le prepararía... Ah, entonces sí tiene suegra. Algo muy criollo. Algo muy, ¿sí tiene muy suegra, típico, muy de nosotros, muy colombiano? Muy bien. Bueno. Vamos destapando las cartas a debate. Son preguntas que hacen las televidentes, ¿no? Eso hay que decirlo, entonces hay que responderlas también. Adornando nuestra ensalada. Colocamos crutones suficientes y vamos a hacer... Nuevamente delicioso, generosos, chef. Y vamos a dejar otro poco de parte de aderezo por este lado. Pues mientras que nosotros acabamos aquí de servir el plato, nos vamos a recordar los ingredientes que hacen parte precisamente de esta preparación. Ingredientes para preparar ensalada César con pollo. Una lechuga romana preparada y troceada. Una pechuga de pollo marinada con sal, pimienta, mostaza y limón. Un pocillo de mayonesa. 5 filetes de anchoas. Una cucharada de vinagre. Un diente de ajo machacado. Media cucharada de mostaza Dijon. 6 tajadas de pan. Un pocillo de queso parmesano. Y como siempre, sal y pimienta al gusto. Ya está lista nuestra ensalada César, chef Danilo Bernal. El toque final y listo, ¿no? El toque final y estamos listos para servirla. Parte de nuestra misma lechuga, recordemos Jenny, lechuga romana. Sí. Y pues vamos entonces a servirla. Es una ensalada que ustedes pueden compartir con una visita, una ocasión especial. Puede funcionar como una entrada o como en este caso nos va a funcionar fácilmente como un plato fuerte. Tenemos regulador, tenemos proteína, tenemos todo dentro de nuestra ensalada. Tiene esa textura el pollo que además lo hace ver muy bien, ¿no? Y es ese dorado, ese asado, miren que tratamos de resaltar. Dentro del verde, entonces ese dorado del pollo está totalmente asado, está muy bien asado y vemos la textura pues, ideal para este tipo de ensaladas. Y los crutones, es importante entonces el color de los crutones también, que tomen ese color dorado, sin que se nos va a pasar, hay que estar pendientes, que no nos va a pasar, depende del tipo de horno que ustedes tengan, pero que logren este efecto. Muy bien, muchas gracias, don Danilo Bernal. Con todo el gusto del mundo. Nosotros, como siempre, les agradecemos compartir con... todos los televidentes y por supuesto también con todo el equipo del Canal Capital esta receta. Además, es receta que ustedes pueden descargar en www.canalcapital.gov.co. Para quienes nos escriben diciendo y preguntando además
que quieren descargar los videos a su computadora, al disco duro, pues lamentamos comunicarles que no es posible. Solamente es posible que ustedes lo repitan, los que están en la página web del Canal Capital, cuantas veces sea necesario. Si eso no importa, no se van a gastar. Claro que sí. Pero desafortunadamente no existe esa opción para que ustedes puedan tenerlos allí como una especie de biblioteca. Lo que sí pueden tener es la receta escrita, que la pueden descargar precisamente desde la página web del Canal Capital. Cuéntenos en Facebook, en Twitter, cómo le va con estas recetas y escríbanos a nuestro correo electrónico de buen gusto, @canalcapital.gov.co. Nos vamos, los dejamos con esta maravillosa imagen de la ensalada César y recuerden que de buen gusto estamos en Canal Capital, una televisión más humana.